¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Estrategias de Inversión. Jornada clave la de hoy. A mediodía conoceremos los datos del IPC en Estados Unidos y mañana hablará Lagarde, reunión del BCE en la que no se esperan movimientos, pero sí que los inversores esperan que se den alguna pista de lo que podría ocurrir en junio. Vamos a ver cómo están los mercados con este escenario y vamos a hacerlo de la mano del analista de eBroker, Antonio Castelo. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Raquel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Antonio, pues como decía, vamos a fijarnos un poquito en la parte macro y vamos a mirar a esa reunión que mañana tiene el BCE, en la que, como decía, no se prevén movimientos en cuanto a la política monetaria, pero sí que hay muchas expectativas en los inversores de que Lagarde diga o dé alguna pista de lo que podría ocurrir en junio y si será a partir de ese mes cuando empiecen las bajadas de tipos. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues inicialmente podría pensarse que teniendo en cuenta que la economía europea sigue mostrando debilidad y que la inflación en la eurozona parece estar más controlada, más cercana al objetivo del 2%, el último dato, 2,4%. Así también como el problema que tenemos en Europa con los déficits fiscales de los principales países miembros que siguen bastante tensionados. Quizás, como te digo inicialmente, podría pensarse que el Banco Central Europeo movería ficha antes que la Reserva Federal y bajar tipos ya en junio. Es decir, por la reunión de mañana, efectivamente, no se espera movimiento de tipos, pero sí quizás que nos den alguna pista. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esas voces que vienen diciendo en los últimos días, bueno, que puede haber efectivamente esa primera bajada de tipos en junio. Yo creo que el Banco Central Europeo tiene un cierto miedo a quedarse solo en la bajada de tipos en este mes, ¿no? ¿Por qué? Porque un contexto de petróleo al alza pues puede llevar a un mensaje algo más cauteloso de lo anticipado, teniendo en cuenta que esto podría tener alguna incidencia en la inflación en los próximos meses, ¿no? Si el Banco Central Europeo baja tipos en junio y no lo hace la Reserva Federal, el euro podría debilitarse respecto al dólar y, como digo, con este contexto de precio del petróleo elevado, pues podríamos importar inflación en la eurozona, ¿no? Y yo creo que este es un escenario que no le gustaría nada a ningún banco central inmediatamente después de haber iniciado un proceso de bajada de tipos. Entonces, un poco, pues, como decimos, la reunión de mañana no va a haber movimientos de tipos. En lo que queda ver si van a dar alguna pista respecto de lo que harán en junio. Y mi quiniela es que, si bien tienen razones, podrían tener razones para bajar en junio, esta situación con el precio del crudo, con un posible repunte de la inflación, que además si el Banco Central Europeo bajara tipos en junio y no lo hiciera la Reserva Federal, el euro se debilitaría, podríamos importar más inflación. Yo creo que no se van a atrever a hacerlo hasta que no mueva ficha la Reserva Federal. Antonio, más allá de lo que ocurra mañana y más allá de las políticas monetarias de los bancos centrales, vamos a mirar a los mercados, a las bolsas, y lo cierto es que en las últimas jornadas los sectores, los valores de los sectores defensivos y también sectores como los minerales son los que están tirando de los índices, valores que se han quedado más rezagados hasta ahora. ¿Crees que más allá de recogidas de beneficios puntuales o de compras puntuales en estos valores, sectores, podríamos estar asistiendo a un cambio de ciclo sectorial? Pues bueno, es algo que sí, que parece bastante evidente, ¿no? Y creo que las dos premisas que has dicho en la pregunta son ciertas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque después de las subidas experimentadas, sobre todo por los valores tecnológicos, el último trimestre del año pasado y en buena parte del primer trimestre, como vemos aquí en el gráfico que os estoy mostrando, que muestra medio año, o sea, 6 meses
de crecimiento, estamos hablando del mercado americano, que al final es el que marca la pauta, vemos que en ese periodo de tiempo, bueno, pues la tecnología y los valores industriales son los que han marcado la pauta. Sin embargo, si nos vamos ya a lo que ha ocurrido en el último mes, pues vemos que efectivamente ha sido la energía quien está ahí también con un repunte de los materiales básicos, ¿no? Bueno, yo creo que los inversores han visto, por una parte, unos múltiplos muy exigentes en buena parte de los sectores que más habían subido, especialmente en tecnología industriales, con un PER de 25 veces y 19 veces respectivamente, al tiempo que en energía y materiales básicos, también utilities, son sectores que tendrían los PERs más bajos, ¿no? 10,5 veces energía, 15 veces materiales básicos y utilities, 16, ¿no? Entonces, el rally experimentado desde mediados de marzo por el crudo, lo que ha hecho ha sido propiciar que muchos inversores hayan reparado en esta circunstancia y han aprovechado a realizar beneficios. Por eso te digo que la primera parte de lo decías, sí, realización de beneficios, porque además esto ha consolidado en apenas 3 meses lo que los más optimistas esperaban para todo el año, los resultados que llevaba el mercado, y han aprovechado para rotar a posiciones más baratas a sectores que hasta ahora pues, apenas habían tenido desarrollo, como en el caso de energía o de materiales básicos. La clave ahora es, ¿va a continuar este proceso? Bueno, pues veremos, ¿no? Yo creo que quizás si cambia el sentimiento que hasta ahora ha mandado en el mercado, en cuanto que los bancos centrales bajarían pronto los tipos y los bajarían mucho, por otro mucho más realista, que yo creo que es al que estamos ahora mismo mudando, en el que prácticamente estamos, y es en el que se fije la idea de que los riesgos inflacionistas siguen presentes y de que los bancos centrales mantendrán su política monetaria por más tiempo, pues sí que podremos ver que este proceso de rotación sea creciente, ¿no? Y esto que hemos comentado referido al mercado americano, podemos verlo igualmente también en las bolsas europeas, ya que en el último mes hemos visto que en los mercados europeos se han incorporado a los rankings de mayores subidas, pues prácticamente los valores más representativos del sector energético, como es el caso de Total, de Eni o de Repsol, bajando por el contrario el peso de las compañías tecnológicas en este ranking. Por lo tanto, a la pregunta que me hacías, pues sí, efectivamente, por una parte rotación y por otra parte también toma de beneficios en los sectores que hasta ahora se habían comportado mejor. Antonio, y con este escenario macro y como has dicho, con un panorama de tipos alto durante más tiempo, que es lo que nos espera, y una posible rotación sectorial, como has hablado, energía está ganando peso frente a tecnología. Si nos centramos en la bolsa española, ¿qué valores está mirando Antonio Castelo para construir una cartera a largo plazo? Bueno, pues yo creo que no varían mucho respecto de algunos que os he dicho en otras ocasiones, ¿no? Yo he apuntado, por no alargarnos mucho, he apuntado tres, Santander y Logista, que son dos valores de los que hemos hablado anteriormente, y bueno, y Acerinox, ahora os diré por qué, ¿no? En el caso de Santander, que bueno, pues tenemos aquí su gráfico. Decir que desde un punto de vista fundamental pasa por un momento dulce, por un momento muy bueno, ya que en 2023, por segundo año consecutivo, ha logrado un récord de beneficios alcanzando los 11.076 millones de euros, que es un incremento del 15,3% respecto de 2022, ¿no? Un buen comportamiento del negocio en Latinoamérica, especialmente en Brasil y Chile, ha sido muy importante para alcanzar estos resultados. También subió una marcha en Portugal, México y la estabilidad del negocio en España, ¿no? Al final logró cumplir todos los objetivos del año, incluido el de superar el 15% en ROTE. El ratio de mora está en un contenido 3,14% y el CET1 Fully pues en el 12,3, ¿no? Que bueno, pues está bastante bien. La guía que ha publicado para el 2024, a juicio de los analistas que siguen el valor, es bastante asumible. Los crecimientos en ingresos de dígito medio simple y un objetivo de ratio de eficiencia inferior al 43%, un coste del riesgo en el 1,2.
rote una rentabilidad del 16% y manteniendo el ratio, el CET1, el full loaded por encima del 12%, pues es bastante asumible, ¿no? Y bueno, a todo esto, a esta situación, digamos, fundamental, bastante buena, pues yo creo que hay que añadir también un argumento importante, que es una buena retribución a los accionistas, ya que entre el dividendo en efectivo y los programas de recompra de acciones, pues esto va a suponer una rentabilidad por dividendo equivalente aproximadamente al 10%, ¿no? Que está bastante bien. Hemos dicho ya en otras ocasiones que los resultados del sector bancario van a volver a ser positivos en 2024, un poco lo que hablábamos antes, los tipos de interés. Los bancos centrales se van a resistir a bajarlos. Esto, pues, evidentemente es bueno para los bancos. Además decir que, bueno, pues que al final, a pesar de las subidas, de la subida que hemos visto aquí, pues prácticamente vertical en el caso del Santander, replicada en la mayoría de los bancos, de alguna manera los múltiplos que presentan los bancos siguen siendo bastante bajos, ¿no? Es un sector bastante infravalorado, ¿no? Entonces, bueno, pues en la actualidad el consenso de mercado estima un precio objetivo a un año vista para las acciones de Santander en torno a los 5 euros. Esto supone que está cotizando con un descuento de casi el 10% respecto a dicho precio objetivo, con lo cual tiene todavía ese upside, tiene también la rentabilidad por dividendo, pero muy probablemente, si los tipos de interés efectivamente los bancos centrales lo siguen manteniendo, pues lo veamos reflejado, como decía antes, en los resultados de los bancos, y los analistas se verán obligados seguramente a seguir mejorando estos precios objetivos, ¿no? Logista es otro valor que bueno, pues hemos hablado de él en algunos momentos. En este caso, hablamos de un valor que, a diferencia de Santander, que lo ha hecho muy bien en lo que va de año, pues en este caso es un valor que apenas ha subido un 2,94%, que no es mucho teniendo en cuenta la marcha del año. Es una empresa que está envuelta en un proceso de diversificación de negocio con el objetivo de que la dependencia de la distribución de tabaco disminuya hasta el 50% de las ventas desde el 70% que suponía a final del 2021. Lo va consiguiendo como en base a adquisiciones de empresas que le están permitiendo ganar tanto en diversificación, perdón, tanto divisional, en cuanto a área de negocio, como geográfica, ¿no? Es una compañía que, a pesar de hacer estas inversiones, pues presenta una gran solidez financiera, una recurrencia importante de su negocio, fortalecido por el contexto actual, y genera un cash flow positivo importante, lo cual le permite financiar esas compras sin tener que endeudarse, ¿no? Lo cual está muy bien. Y en estos momentos todavía tiene aproximadamente unos 1.000 millones de euros para invertir, ¿no? Lo cual pues le da una flexibilidad bastante importante. Además, es una compañía que tiene una buena atractiva rentabilidad por dividendo superior al 7%, cotiza con un descuento del 20% respecto al precio objetivo promedio a un año vista, por lo que entendemos también que es un valor que no va a dar grandes preocupaciones a sus accionistas. Tiene upside margin importante para subir a ese precio objetivo y además una rentabilidad por dividendo bastante interesante, ¿no? Y por último, pues vamos a citar a Acerinox. ¿Por qué? Pues porque, bueno, en alguna ocasión que nos habéis preguntado por valores de la bolsa española para lo que queda de año, pues os he dicho varios, ¿no? Hoy pues hemos mencionado algunos de los que también hemos hecho en otras ocasiones, pero sí que hemos dicho que si la economía global diera signos de clara recuperación, pues habría que mirar Arcelor y Acerinox, ¿no? Entonces vamos a apostar por esa recuperación más hacia finales de año que en los próximos meses, y pensamos que si esa recuperación económica global se produce, Acerinox está muy bien posicionado en el mercado mundial del acero inoxidable. Es el tercer fabricante de acero inoxidable del mundo por capacidad, uno de los más rentables y es el más global de todos, porque tiene fábricas en Estados Unidos, en España, en Malasia, Sudáfrica, Alemania.
Bueno, en Estados Unidos es líder clarísimo, una cuota de mercado cercana al 40%. En Europa su cuota de mercado es del 13%, que está bien. En 2020 compró la empresa alemana VDM, que es el líder en la fabricación de aleaciones especiales y que de alguna forma, pues bueno, complementa su gama de productos dándole un margen mayor valor añadido, ¿no? El mercado americano, que es el principal el mercado de acerinos, sigue estando en una situación mucho mejor que el europeo. Acerinos en febrero anunció un acuerdo para la compra de una nueva compañía allí, Haynes, en Estados Unidos. Acerinos sigue manteniendo su estrategia de aumentar presencia en el mercado de aleaciones de alto rendimiento y en productos de mayor valor añadido, decíamos antes, ¿no? Entonces, bueno, con esta compra se va a aumentar su presencia en Estados Unidos y además en un sector que puede tener mucha pujanza allí en los próximos meses, que es el sector aeroespacial, ¿no? Luego, es una compañía que tiene una gran fortaleza financiera, porque a pesar de haber hecho el año pasado muchísimas dotaciones, las compras que ha realizado de empresas, las inversiones en las plantas que ya tiene, pues va a terminar el año con un ratio de deuda neta EBITDA de 1,4 veces, ¿no? Que es bajísimo realmente y que bueno, ellos tienen de todas formas el objetivo de volver al nivel de 0,5 veces este ratio en un plazo de 3-4 años y yo estoy seguro que lo pueden conseguir. Entonces, bueno, pues una empresa que está saneándose, que está comprando, que está invirtiendo, pues con un ratio de deuda neta EBITDA de 1,4 veces, pues yo creo que demuestra la fortaleza financiera que tiene la compañía. Y luego es una compañía que, bueno, pues remunera razonablemente bien al accionista, ¿no? Se propone un dividendo que bueno, pues que va a suponer los precios actuales una rentabilidad en torno al 6,5%, ¿no? Está cotizando también con un descuento bastante importante respecto al precio objetivo promedio a un año vista de 3,45 veces que se le establece en el consenso de mercado, lo cual tiene pues un upside del 26% más esa rentabilidad por dividendo del 6,5%. Yo creo que es un valor que sí que claramente es interesante. Pues terminamos con ese análisis de esos tres valores del IBEX 35, Santander, Logista y Acerinox. Antonio Castelo, como siempre, todo un placer. Igualmente, Raquel, muchas gracias. Un saludo.